Sé que has estado muchos años investigando sobre los procesos de aprendizaje en las personas a través del estudio del cerebro. ¿Crees que se ha avanzado mucho en este campo en los últimos años? La psicología cognitiva nace como disciplina formal en los años 60, es decir, que no tiene ni un ciclo de andadura. Sin embargo, como todas las ciencias, ambas han avanzado a un ritmo exponencial y eso hace que lo que hemos descubierto en las últimas décadas es más de todo lo que sabíamos en toda la historia de la humanidad sobre cómo nuestro cerebro obtiene, manipula, almacena y, y utiliza la información. Por algún motivo que desconozco, no se ha transferido, no ha llegado a, a aquellos que mayor provecho le pueden sacar, ¿no? estudiantes, docentes, gestores educativos. La comunidad educativa, ¿no? que es quien le podría sacar mayor provecho. Y como profesora de infantil, te voy a hacer una pregunta concreta y es si podemos aplicar alguna de estas técnicas o estrategias en las primeras edades, ¿no? en las primeras etapas educativas. Todos sabemos que entre los cero, entre los cero y los tres años apenas recordamos nada ¿no? de nuestra vida. Las estructuras cerebrales que permiten la memoria episódica, autobiográfica, están en desarrollo. Pero en esas edades sí que estamos aprendiendo muchísimas cosas. Estamos aprendiendo una de las cosas más importantes es el lenguaje. Y el lenguaje incluye, el lenguaje digamos, estaría incluido en la memoria semántica. En la memoria semántica está, pues todos los nuestros conceptos, nuestras ideas y eh, las palabras con las que nos referimos a, a ellos. De manera que eh, ya en estas edades es importantísimo ¿no? el exponerse a un lenguaje rico a un lenguaje que tenga un vocabulario que vaya más allá de lo, de lo cotidiano, con estructuras gramaticales también de, de cierta riqueza. Sabemos por algunos estudios, uno de ellos muy, muy conocido, que a los tres años de edad ya hay grandes diferencias en el vocabulario que dominan los niños y niñas en función de eh, su posición socioeconómica, eh, especialmente socio, eh, la, la, el nivel educativo de las familias es muy determinante ¿no? en que ya a los tres años de edad haya tales diferencias. Cuanto más sabemos sobre algo, ¿no? más fácilmente nos, nos resulta aprender. Por lo tanto, tenemos ya niños a los tres años que tienen no solo diferencias de dónde parten, sino de su capacidad para aprender ya desde ese momento. Todo lo que hagamos, por lo tanto, desde la escuela para enriquecer... No, eh, el vocabulario de los, eh, de, los, eh, de los niños y niñas, eh, de que tengan no, modelos no, eh, lingüísticos pues que vayan más allá de, de simplemente los que encuentran de manera cotidiana. Todo eso va a ser eh, muy enriquecedor para ellos. Va a ser también beneficioso que ellos se impliquen. No, estén, no, no solo se trata de que nos escuchen hablar, se trata de que ellos hablen. Y también, eh, son importantes eh, cuestiones como eh, usar las historias. Eh, las historias es, es fascinante, tienen un lugar eh, preferencial en nuestra mente, en nuestra memoria. Eh, las, las historias a los humanos nos fascinan y además las recordamos con bastante facilidad. A, a lo largo no, de la historia de la humanidad, las historias nos han acompañado. Nuestros antepasados ¿no? podemos imaginarlos sentados alrededor del fuego compartiendo historias. Historias que servían para qué? Para aprender sobre el vocabulario que aparece en ellas, sobre los conceptos, las ideas que aparecen en ellas. Y esto sabemos que es así con los niños pequeños. Es decir, la, el leerles historias, leerles cuentos, es una práctica que desde la ciencia está muy respaldada. Y además, y no solo eso. En la línea que te comentaba de que no solo sean espectadores, lo que sabemos que aún es aún mejor es lo que se llama la lectura compartida. La lectura compartida significa que, mientras les estamos leyendo la historia, les vamos haciendo participar de la historia, preguntándoles a ellos sobre ¿y qué crees que va a pasar y qué te parece lo que ha pasado. O si la historia tiene dibujos, enseñarles los dibujos ¿no? y que relacionen esos dibujos con la, con, la, con la historia que están leyendo. Incluso que, de alguna manera... Vean que aquello, aquella historia está surgiendo de esas marcas que hay en, en el papel, ¿no? que para ellos todavía no les dicen mucho más ¿no? que, que eso. Al final, las mismas cuestiones que tienen que ver con cómo aprendemos a lo largo de la vida, es decir, interactuando con el objeto de aprendizaje, implicándonos cognitivamente, tratando de dar significado a lo que aprendemos, usándolo, evocándolo. y teniendo la oportunidad de practicarlo eh, va a ser igual, ¿no? de de beneficioso para niños eh ya no de 0 a 3, sino de 3 a a 12 también, ¿no? Bien. <laughs>